Estamos en el apartamento modelo del proyecto Siembra, un proyecto de construcción de vivienda de interés social que estamos haciendo en asocio con Sólida, nuestra empresa de vivienda y hábitat solidario, y AEI Constructores. Este proyecto definitivamente marcará un hito en la historia de Confiar en la Vivienda, porque serán 2.000 soluciones de vivienda de interés social con un diseño urbanístico y de características extraordinarias. Y más con la coincidencia de que aquí cerquita va a estar la Estación El Progreso, que será la última terminal del Metrocable que se inaugurará a finales del año 2019 aquí en la ciudad de Medellín. Así que estamos de plácemes. Este será un proyecto que significará una inversión de más de 200.000 millones de pesos y que tendrá el respaldo de Confiar tanto en el crédito constructor como en los cierres financieros de los compradores. Nos aprestamos a entregar las primeras 300 soluciones de vivienda en el mes de agosto y esperamos continuar con la segunda etapa, que implicará la construcción de otras 450 soluciones para ir avanzando en los próximos 5 años hasta completar el número que nos hemos trazado como meta extraordinaria para transformar la vida de la gente y para cumplir con nuestra propuesta de valor de que la diferencia definitivamente está en confiar. En un confiar que se atreve a romper el esquema de colocación tradicionalmente orientado hacia el crédito del consumo a las soluciones de vivienda de muchas familias asociadas y de la comunidad que nos rodea y que necesita tanto tener un techo para albergar su familia. En buena hora, este propósito de confiar, cooperativa financiera. La diferencia está en confiar.